Se informa de que el rey Juan Carlos ha abandonado el país de forma abrupta. El rey emérito Juan Carlos de España dice que se ha marchado solo unas semanas después de que se filtrara una investigación por corrupción. Y como decíamos, seguimos sin saber dónde se encuentra Juan Carlos I. Se marchó. ¿Por qué? Dios, ¿por qué? Creo que debe ser desgarrador haber hecho tanto. ¡Viva el rey! ¡Viva España! Asumo la corona del reino con pleno sentido de mi responsabilidad y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el trono. Los españoles debemos mucho a don Juan Carlos. Como rey. El rey Juan Carlos es el rey de la democracia española. Era como el rey del Nuevo Mundo. Representaba el vigor, la energía, el potencial de la España de entonces. Le damos la bienvenida como monarca de España y como defensor de la democracia. Lo tenía todo. Hizo todo lo que pudo. Y luego lo estropeó todo. El viaje a África sacó también a la luz pública a Corina, una aristócrata alemana amiga íntima del rey. Y de repente apareció esta mujer, tan rubia. ¿Qué tiene que ver él con esta bella y sofisticada mujer alemana? Pues Juan Carlos, que pensaba divorciarse para casarse con Corina. Estaba loco por ella. Corina estuvo a nada de ser reina de España. Corina era tremendamente ambiciosa socialmente y estaba decidida a triunfar. La relación entre el rey Juan Carlos y Corina Larsen ha sido una relación tóxica para el rey, para la monarquía y para España. Y en realidad, que esté hablando hoy aquí, revelando cosas que se habrían mantenido en secreto para siempre, es una prueba de fracaso. Tiene los ingredientes de una tragedia shakespeariana: el poder, el sufrimiento, el dinero, el sexo. No le falta de nada. Ahí no se acaba. Majestad, ¿está ahí? ¿Philip? Hola, ¿me escucha? Por alguna extraña razón, no parecen creerse mucho lo que digo. Por eso quería llamarle. Porque he dicho, podemos llamarle, es mi amigo. Y me han dicho, claro, hazlo. Así que por eso le he llamado. ¿Quién dice que no me conoces? Somos íntimos amigos, vamos juntos a todas partes. Ya lo sé, lo digo en broma. Pero ya sabe, estos alemanes no tienen sentido del humor. No quieren pensar que es verdad, porque no les gusta la realidad, pero es verdad. A día de hoy sigo hablando con el rey todos los días, porque le quiero. Creo que es un gran hombre y es mi amigo.
Creo que debe ser desgarrador haber hecho tanto y enfrentarse a tanta ingratitud y deslealtad. La atención que el rey atrajo por enfrentarse a los militares demuestra su respeto por la nación. Cuando España se enfrentaba entonces a lo que era una verdadera crisis política, esencialmente un golpe de Estado. ¡Quiete todo el mundo! Wenige Jahre nach dem Sturz der Franco-Diktatur steht Spanien heute Abend möglicherweise vor einem Putschversuch. Vor einer halben Stunde berichteten die internationalen Agenturen, dass das Parlament von einer Einheit der Guardia Civil überfallen worden ist. Creo que percibir el valor en su forma más pura es una experiencia emocionante. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Sin la autoridad del rey como capitán general de las Fuerzas Armadas, como jefe de las Fuerzas Superiores de las Fuerzas Armadas, pues a lo mejor ese golpe no se hubiese podido parar. El rey Juan Carlos es el rey de la democracia en España. Eso para mí no tiene ninguna discusión. La joven democracia española resistió con éxito un intento de golpe de Estado, en gran parte gracias a Juan Carlos. La victoria de Juan Carlos sobre el fascismo es aún más profunda para los españoles, que durante años le consideraron un títere del generalísimo Francisco Franco. Los españoles le llamaban Juan Carlos el títere cuando el dictador Franco eligió al joven príncipe para sucederle a principios de los años 70. Tenía un poder enorme, muy superior al jurídico, porque había recibido toda la legitimidad histórica del 23F, ¿no? Los españoles en estabilidad democrática debemos mucho a don Juan Carlos como rey. Juan Carlos, que siempre ha sido algo más que un monarca ceremonial, se ha erigido como principal guardián de la democracia, el protector de España contra el fascismo. Y en algunos aspectos, se está convirtiendo en la figura paterna que muchos españoles anhelaban desde la muerte de Franco. Fred Francis, NBC News, Madrid. Majestad, le damos la bienvenida como monarca de España y como defensor de la democracia. Cuenta con la admiración y el respeto del pueblo estadounidense y nos honra con su visita. Su Majestad participó en el experimento europeo en una época en la que había otros grandes líderes en la escena mundial, como la primera ministra Thatcher, el presidente Reagan, el canciller Kohl, el presidente Gorbachev o el presidente Mandela. Y cuando miras a ese panteón de grandes líderes internacionales, fueron sus iguales. Era como el rey del Nuevo Mundo. Así era Europa entonces. El dinero entraba a raudales en el país. Hubo una gran exposición en Sevilla. Juan Carlos estaba al frente de todo aquello. Representaba el vigor, la energía, el potencial de España en aquel momento. Demuestra que España es capaz de competir con otros países, que España es moderna, que los viejos tópicos de aquella España del mañana a mañana ya no existen, porque somos muy precisos, sabemos organizar y sabemos afrontar un gran evento como unos Juegos Olímpicos o una Expo en Sevilla. Ofreció a España la oportunidad de ser moderna. Y cómo lo hizo fue una combinación de intelecto, encanto, perseverancia y credibilidad.
¿Cómo conocí a Juan Carlos? En una fiesta en Londres. Y bailando con Juan Carlos en aquella fiesta, tuve que preguntarle directamente. ¿Me daría... haría una entrevista? ¿Hablaría conmigo de lo que le pasa a España? Y me dijo, ven a Madrid. Juan Carlos es un hombre apasionado. Un hombre con muchísima energía. Un hombre con mucho talento. Habla muchos idiomas. Pilota helicópteros. Es piloto. Es difícil de explicar, pero él era así. Se levantaba por la mañana, creo, y pensaba, no me puedo creer que sea rey. Para mí, que pienso en reyes y reinas viviendo en grandes palacios, este es un lugar muy modesto para que viva un rey. ¿Por qué? No creo que sea modesto. ¿Por qué? Es bastante grande. No importaba quién fueras. Si eras un jardinero trabajando en el jardín, si eras alguien como yo que llegaba con un equipo de televisión, si eras un jefe de Estado, era muy natural con la gente. ¿Cuánto hace que no monta en bicicleta? Quiero decir, en moto. Si alguien me hubiera preguntado cómo era, habría dicho que con él te sentías a gusto de inmediato. Le gustaba coquetear. Era como una especie de dios griego para muchas mujeres que estaban a su alrededor. ¿Qué son todas esas cámaras? ¡No! ¡No! Era un imán para las mujeres. En aquella época, los periódicos estaban obsesionados con la princesa Diana. Me dijo que se había tomado muchas molestias antes de que ella llegara para aquellas vacaciones, para asegurarse de que estuviera protegida de los paparazzi. Cuando salieran con el Fortuna, iba a tener un camarote donde podría estar alejada de ellos. Y sonrió con ironía al ver que, en cambio, decidía ir a la proa del barco y posar allí de pie, a la vista de los paparazzi, en el punto clave para que le hicieran fotos. Así que enseguida se dio cuenta de que Diana era un poco como él. Consciente de que la monarquía tenía que cambiar, consciente de que la monarquía tenía que actualizarse. Veía a Juan Carlos comportándose exactamente igual con Diana que con muchas mujeres. Ha aguantado muchísimo como esposa, Sofía, a Juan Carlos. Se hablan de cifras, de que si tuvo miles de amantes. Desde hace muchísimos años viven vidas prácticamente separadas, con dormitorios separados. Don Juan Carlos ha sido un morbón genéticamente puro. Es decir, mujeriego, divertido, humano. Que ha sido siempre un gran cazador. Un día decide irse de caza, presuntamente, supuestamente. Bueno, estaba cazando muy cerca de Madrid, una finca muy cercana, y ella, Sofía, tiene la mala ocurrencia de decir a sus hijos, vamos a merendar con papá. Y ella, Sofía, es muy inteligente, pregunta, ¿dónde está el rey? Se debe estar cazando, ¿sí? Seguramente está por esos montes. Entonces intuye que no es cierto. Entra en la casa y empieza a abrir las puertas de varias habitaciones y en una de ellas se encuentra al rey con una señora. Herida en lo más profundo de su dignidad, coge un avión y se va a la India, a Madrás, donde estaba su madre. Para no volver. Se hizo muchas gestiones para que volviera. Y al final, la pobre volvió. Regresó y perdió.
Si te paras a pensar en lo que ha tenido que soportar, y si piensas que podrían ser ciertas las historias sobre los hijos que engendró cuando estaba casado con ella, si hubiera sido mi marido, le habría pegado un tiro en la rodilla o algo, ¿sabes? Y si se quedó allí por su deber para con su país y para con sus hijos. Bueno, eso dice mucho de ella, ¿no? Entonces tiene una relación de cara al público. Hay toda esa serie de imágenes de una familia absolutamente encantadora, una familia ideal, una imagen bucólica que seguro que se corresponde muy poco con la realidad. Es un tema morboso porque a través de los servicios secretos del Estado lo tienen controlado. Le informaban, le amparaban, le ayudaban en sus aventuras a esconderse de la opinión pública cuando lo quería. Sabemos que usaba pisos de los servicios secretos del Estado pagados con dinero público para reunirse, tener relaciones con amantes. Quizá por culpa de los españoles y por culpa de la prensa, que hemos ocultado muchas cosas, hemos mirado para otro lado, pues todo el mundo sabíamos todo, o casi todo. El mayor escándalo que ha habido no fue con Sentera, lo de Corina. Lo que de verdad quiero decir a todo el mundo es que yo no provoqué esta pelea. Habría estado a su lado siempre. Nunca habría hablado con los medios de comunicación porque nunca me habrían obligado a hablar de ninguna de estas cosas. Y en realidad, que esté hablando hoy aquí, revelando cosas que se habrían mantenido en secreto para siempre, es una prueba de fracaso. No esperaba que alguien que tenía una relación tan profunda conmigo y era tan cariñoso se obsesionara tanto. Me siento atrapada por la obsesión de Juan Carlos conmigo. Personalmente me tomo muy en serio este tema. Desde muy joven, Corina estaba decidida a triunfar en lo que ella consideraba un mundo de alta sociedad y aristocracia. Era extremadamente ambiciosa socialmente. Y en una fiesta de rodaje en España, fue la primera vez que vio al rey de España en persona. Y voilà. Conocí al entonces rey de España en febrero de 2004 en España, en un rodaje en el que ambos éramos invitados en una finca llamada La Garganta, que es una finca de rodaje gigantesca. El grupo de personas que se reunía durante esos rodajes era gente de mucha notoriedad. Eran el rango más alto de la clase dirigente británica, la aristocracia, altos oligarcas, gigantes corporativos. Interactué con el rey Juan Carlos en la primera velada porque tenía un problema con su escopeta. Y yo sabía bastante sobre armas. Así que me senté a su lado y me explicó sus problemas. Le parecía muy divertido que una mujer pudiera decirle cómo solucionarlos. En aquel momento, yo no buscaba una relación sólida y exclusiva. Estaba indecisa. En primer lugar, Juan Carlos estaba casado. Eso me preocupaba, aunque tuviera fama de mujeriego. Pero era muy encantador y muy convincente, y era muy insistente. Así que en algún momento, por supuesto, caí rendida a sus encantos. Y así es como, bueno, empezó la historia.
Creo que sería injusto no caracterizar a Corina por su enorme talento para ser el centro de atención. Y eso atraía a su majestad. A los dos nos gustan los retos. Está claro que a los dos nos gustan las rubias, lo cual no tiene por qué ser algo bueno. Ha sido un hombre atractivo para muchas mujeres atractivas. Y una de esas mujeres resultó ser mi exmujer. Fui la pareja sentimental del rey Juan Carlos durante varios años, hasta 2009. Fue una época muy feliz de mi vida la que pasé con Juan Carlos. De lo que no me di cuenta es de que en cierto punto me convertí en un peón. El viaje a Botswana se nos presentó como un regalo de cumpleaños para mi hijo Alexander, que cumplió 10 años en 2012. Nos lo presentaron como un viaje a África apto para niños. Pero desde el principio, nada más llegar, tuve claro que había algo que no iba bien. No había buen ambiente. Al principio no me entusiasmó. No quería hacer un viaje con el rey Juan Carlos en aquel momento. No me parecía apropiado. Pero mi hijo tenía muchas ganas. Estaba entusiasmado. Y fuimos como una familia. Philip, mi primer marido, Alexander y yo. Recuerdo que llevé a Corina a África por primera vez cuando nos casamos. Y ella se convirtió en la compañera de safari perfecta, llegando a cazar leones, leopardos y elefantes. Muy poco después del desayuno, avistamos un elefante que estaba muy cerca del campamento. Fue una locura. No sé si fue el rey, pero alguien disparó a un elefante. Cenamos juntos. Ella no estaba. No estaba muy contento. Yo tampoco lo estaba. Y bebimos mucho Rioja aquella noche. Los oía desde lejos, porque había llevado a Alexander a la cama a las 10. Es un poco difícil ver a tu exmarido, que de repente empieza a estar como obsesionado con el rey. Al día siguiente, volamos de vuelta a Madrid y ya nada volvió a ser lo mismo. ¿Has intentado alguna vez hacer pis en la oscuridad en una tienda de campaña en África? Yo me he tropezado unas cuantas veces. Es noche cerrada, sientes la llamada de la naturaleza. Vas. Vaya. Mala suerte. Un viernes por la mañana, llegué al despacho pronto, a las 8:15, así. Me llamó Rafael Spotorno, dije, sí, bueno, pues el rey
esta noche ha tenido un accidente en el campamento de Botswana y se ha roto la cadera. A la mañana siguiente, su jefe de seguridad llegó a la zona del desayuno y nos informó de que Su Majestad no asistiría al desayuno de esta mañana, que no se encontraba muy bien. Pensé, bueno, han estado de fiesta hasta altas horas de la noche. Tendrá un poco de resaca. Para mi gran sorpresa, me dijeron que el rey se encontraba en estado médico crítico. Yo suelo decir que en mi época en la casa del rey, yo no era el director de comunicación, sino que era el jefe de bomberos, porque estaba todo el día apagando fuegos. La situación era realmente grave. Había que evacuar al rey de inmediato. Así que se lo llevaron al aeropuerto. Estaba preparado para el quirófano. Ya tenía la vía en la muñeca. Y sentí que el tiempo corría en nuestra contra para que saliera con vida de aquello. Tenía mucho miedo de las hemorragias internas y de lo que pudiera ocurrir. Estaba completamente aterrorizada. Llegamos a Madrid. Sentí un gran alivio al aterrizar. Le llevaron al hospital inmediatamente y de ahí a quirófano. A las 9 de la mañana del sábado enviamos un WhatsApp a todos los periodistas acreditados en la Casa del Rey diciéndoles que el rey había sido operado de urgencia y que a las 12 habría una conferencia de prensa. Y ahí tomamos la decisión de contarlo con la máxima transparencia posible. Después de pasar muy buena noche, 12 horas después de la operación, ha salido de observación, se ha caído todo muy bien. Como habíamos informado, pues era una operación por una luxación de... Yo ahí lo tuvo clarísimo, en que no se podían decir mentiras. En el mundo de Internet todo se acaba sabiendo y si hubiéramos dicho que el rey se había caído en los jardines de la zarzuela, hubiéramos cometido un error gravísimo. El rey don Juan Carlos ha sido intervenido esta madrugada en Madrid tras fracturarse la cadera en una caída accidental durante un viaje privado a Botswana. Su último viaje de caza a Botswana ha provocado protestas en el país por su elevado coste. Am meisten aber regt seine Landsleute auf, dass der Ausflug 44.000 Euro gekostet haben soll. ¿Alguna vez una fotografía había desatado tanta ira antimonárquica? Claro, es una foto demoledora, porque se ve al rey Juan Carlos con un cazador profesional y con un elefante muerto. Será como si hubiera matado a Dumbo, ¿no? Bueno, esta foto le hizo mucho más daño del que imaginar se pueda, ¿no? El ir a cazar, que está muy mal matar un elefante, que hacerse una foto, no sé qué. Pero bueno, su vida privada, ¿no? Lo tenía todo. Hizo todo lo que pudo. Y luego lo estropeó todo. Disparar a elefantes en Botswana. ¿Por qué? ¿Por la emoción? También el día que Juan Carlos regresa a Botswana con la fractura en la cadera, los españoles no les sorprende que vea la fractura en la cadera, sino con quién ha estado. Y de repente, de un día a otro, fue un tsunami de información que cada uno jugaba a decir la cosa más grande, ¿no? El viaje a África sacó también a la luz pública a Corina, una aristócrata alemana amiga íntima del rey. Ha estado casada en dos ocasiones y tiene dos hijos y es de su segundo divorcio con un aristócrata y príncipe alemán, desde donde conserva el título de princesa y alteza serenísima.
Y de repente apareció esta mujer, tan rubia. Y la conocimos y todos nos quedamos un poco sorprendidos. Monte El Pardo. En este envidiable enclave está, según ha confirmado la policía, la finca en la que ha vivido la princesa Corina regularmente durante los últimos 3-4 años. Por cierto, está muy cerca del Palacio de la Zarzuela. Y fue ahí donde empezamos a saber, digo saber entre comillas, porque aquí no se sabe nada a ciencia cierta, que don Juan Carlos vivía con Corina en Langorrilla, con su hijo pequeño, ¿no? Al parecer, el chalet fue reformado al gusto de la princesa, que además, para su seguridad, tenía a su disposición a dos agentes de la Guardia Civil. Para no levantar sospechas, se referían a ella con un nombre en clave. A Corina la llamaban Ingrid y al rey, el rubio. No me puedo creer que nos tomen por tonto la propia familia, de que no sabía nada, cuando don Juan Carlos le había puesto un piso a Corina al lado de la Zarzuela, donde iba en moto a verla todos los días. ¿Cómo lo iba a saber? ¿Es que no había información? Y cuando sucedió todo el incidente de Botsuana y conocimos el nombre de Corina como acompañante del rey Juan Carlos, empezamos a investigar para saber realmente quién era esa mujer. No, primero estuvo casada con un empresario norteamericano, Philip Atkins. Después, con un príncipe. A la Casa Real le preocupaba mucho porque veía que la revista tenía un alcance internacional y que le podía dar a la historia una dimensión internacional. Hubo muchas presiones desde el CNI, es decir, se llamaba a la directora de la revista y nos decían, oye, ¿estáis seguros que vais a publicar esto? Es decir, esto puede ser muy malo para España y también para vosotros. ¿Estáis seguros que queréis publicar esto? Aquella portada fue un bombazo. Por primera vez salía a la opinión pública como una amante del rey Juan Carlos y ya parecía en aquel momento que algo más. Eso vio como una bola de nieve que fue creciendo, creciendo. Toda la prensa, todas las redes sociales criticando al rey Juan Carlos por haberse ido a cazar elefantes con una señora. Pero además en el peor momento. Bueno, España estábamos atravesando lo peor de la crisis económica. ¡El Partido Popular no es un partido! ¡Es una...! 500.000 familias fueron expulsadas de sus hogares y casi la mitad de los menores de 25 años se quedaron en paro. Fatal, porque la crisis esta nos tiene a un montón de personas en el paro. Más negra, más oscura de lo negro. Y lo estamos pagando los de siempre, ¿sabes? España había pasado en 5 años de tener 2 millones de desempleados a tener 6 millones de desempleados en el momento que se produjo la cacería. Nos enteramos que el rey está en una cacería pagando 30.000 euros por matar a un elefante, sin contar los gastos del viaje, da la impresión de que al rey todo lo que había dicho en el discurso de Navidad no le importaba nada en realidad. Llevamos varios años sumidos en una severa crisis económica y financiera. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado. Un comportamiento ejemplar. Nosotros hacíamos encuestas y esos días las encuestas mostraron que la reputación del rey estaba cayendo en picado. La situación era realmente grave. Esos días el rey estaba solo. Estaba todo el mundo en su contra. ¿Qué están defendiendo la libertad de opinión? No, señor, no, yo tengo derecho a estar aquí. Tengo derecho a estar. Mire la prensa libre, el país libre, la libertad. No, no, me están echando. No, no.
El príncipe Felipe y la princesa Leticia estaban desolados. ¿Qué familia se alegraría de tener al padre matando elefantes con su amante? Una de mis fuentes me dijo que el príncipe Felipe estaba muy enfadado y que entró en la habitación con los periódicos. Estaban en todas las portadas y tiró los periódicos sobre la mesa. Y dijo a su padre, espero que seas feliz. Lo que más le dolía a Felipe era pensar en cómo era posible que su padre mancillara así la corona. Es decir, aquel enorme capital político tenía aquel tesoro en sus manos y lo tiró sin más. El peso de la corona está por encima de todo en esa familia. Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. En la habitación del hospital yo le dije al rey Juan Carlos que tenía que decir algo. Me dolió profundamente verle así. Me dolió. Majestad, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Pues mucho mejor. Y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Yo le quiero, don Juan Carlos. Y pase lo que pase y suceda lo que suceda, yo le quiero. Y me pareció tal error, tal error, tal error. Salió, primero dio las gracias al equipo médico, a la prensa. Luego hizo así una caída de ojos y dijo las famosas 10 palabras. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Ese día la imagen del rey hizo así. ¡Bruf! ¿Un rey pidiendo perdón por haber ido a cazar? O sea, ese día la majestad se esfumó. Esta fotografía y este accidente lo ha cambiado todo. Cuando trascienda a toda la opinión pública en España que el rey está cazando elefantes, que no ha informado al gobierno que está en Botsuana, que está acompañado de su amante, ese accidente provoca ese choque, ¿no? esa presión de las personas más cercanas hacia él para que esa relación cambie o termine. Sentí que habíamos hecho lo posible para que el rey volviera a España vivo y en buen estado para que le operaran. Y luego van y te culpan de todo. Cuando te das cuenta de que no han mandado ayuda ni un avión del gobierno, su propia familia no le mandó un avión. Reconozco que me chocó muchísimo. Así que fuimos a Madrid. Dejé la mayor parte de mi equipaje en el avión. Y más tarde, cuando me lo devolvieron, alguien había echado ácido por encima. El ácido había atravesado toda mi ropa y la había agujereado. Claro, cuando uno entiende que los devaneos sexuales del rey pueden ser un problema de Estado, pues se busca la fórmula de que esos devaneos desaparezcan, ¿no? Reconstruyendo, por lo que investigué en el día, el tema de Botsuana, el primer error empieza cuando la reina le dice al CNI que la eche, que a esta barragana, échenla de España si quieren que yo vaya a visitar al rey al hospital. Por lo que luego he sabido por gente del hospital, ella no entra en la habitación del rey. Mantiene una charla con los responsables de comunicación del hospital y a la salida dice, está magnífico, está estupendo, está... pero no lo ve, no lo ve, no llega a verlo.
está muy bien, evolucionando muy bien y pronto va a salir. Así que muchas gracias por su interés. ¡Abajo! ¡Abajo! Por lo que he sabido por su propia escolta, es que durante muchos años la reina le ha reprochado al rey sus veleidades. Claro, con ese incidente de Botsuana que le da ya notoriedad a la situación, es lo que ya ella salta. La relación entre el rey Juan Carlos y Corina Larsen ha sido una relación tóxica, absolutamente para el rey, para la monarquía y para España. Los servicios de inteligencia de España a Corina le dijeron que tenía que irse. Se fue y yo creo que nunca volvió. Creo que aquel viaje a Botsuana ya era el preludio del plan siniestro que se venía tramando. Intentaba procesar y comprender por qué se me culpaba de este viaje y se me acusaba falsamente de haberlo organizado. Es decir, era como si todo fuera obra mía. Y obviamente nada de aquello era cierto. A día de hoy, las fotos que todo el mundo ha visto en todas partes son fotografías de un safari totalmente distinto. ¿Ves? Esta sería seguramente la siguiente, donde posa con el cazador profesional. Cuando publicaron la historia en 2012, estas fotos con el rey Juan Carlos eran fotografías falsas procedentes de otro safari. No había periodistas en aquel viaje. Tuvo que salir de dentro porque nadie de fuera tuvo acceso a esta información. He sabido todo esto desde el principio. Hace 10 años que sé todo esto. Y a pesar de ello, nunca las he utilizado para demostrar que lo que digo es verdad. Pero al final no tienes elección. Ahora estamos en ese punto.